Está paralizado la obra del desagüe Espora, que tiene dos intervenciones muy importantes, la que está en Blas Parera y Espora, y la de Rizo y Saavedra. Dos intervenciones traumáticas para los vecinos, porque se están produciendo derrumbes de pozos negros, derrumbe de postes de telefónicos, falta de luminaria, generando peligrosidad para los vecinos. Ya hubo accidentes, inclusive hay aguas servidas, volcadas en el barro de la calle. Y tomamos noticia de que esta paralización terminó con la suspensión de 55 trabajadores que estaban afectados a la obra, contratados por la empresa Automat Sociedad Anónima. Esto ameritúa que vengan estos funcionarios a darnos explicaciones de qué es lo que ha sucedido. Es una obra de 199 millones de pesos, donde ya ha sido autorizada una readecuación presupuestaria de 41 millones de pesos más. No se explica por qué esta obra se paraliza, estamos muy preocupados, los vecinos están consternados por lo que están viviendo y al mismo tiempo los trabajadores porque han sido suspendidos. Tenemos el antecedente al mismo tiempo de lo que pasó en Santa Rosa de Lima con el Promeva, una obra que tenía a cargo Ponce Construcciones, que terminó con el despido de 70 trabajadores y la paralización de la obra. No queremos que esto suceda con el desagüe Espora. ¿Hay una extorsión por parte de la empresa? ¿Cuál es la situación? Por eso están requiriendo inclusive para tener más información. ¿Cuál es el problema? Que no hay respuesta ni por parte del municipio. Uno no esperaba llegar a esta situación de tener que aprobar un decreto para que los funcionarios vengan. Ni bien se tuvo noticia. Esto hace 15 días que está paralizada la obra. Y hace 5 días que tomó estado público esto. Nosotros esperábamos que los funcionarios se acerquen al Consejo a dar explicaciones sin la necesidad de aprobar este decreto de citación. Entonces, queremos las respuestas. Si el municipio no está transfiriendo la plata, si Nación no le transfiere al municipio, o si la empresa está incumpliendo con sus obligaciones. Esa respuesta la tienen que dar los funcionarios municipales que están a cargo de la obra y que tienen que dar explicaciones a toda la comunidad de por qué una obra de tanta importancia hoy está paralizada.